Los días 3 y 4 de febrero se representará en el Auditorio Felipe VI la versión musical del clásico de la literatura universal, Germinal, de Émile Zola, una producción de La Barbaria Musical bajo la dirección de José Félix Romero. Ambas funciones darán inicio a las 7 de la tarde y contarán con música en directo dirigida por la Banda Sinfónica del Liceo de Moguer. Germinal es un musical de corte clásico basado en la inmortal novela del mismo nombre. Se trata de una versión musical del que se han hecho 5 adaptaciones al cine. Los hechos en el que se basa la historia, el amor, la lucha social, los recortes de los sueldos, son actuales y al mismo tiempo eternos. Etienne, un joven idealista, llega a un pueblo minero al norte de Francia. Busca trabajo. Su encuentro con esta sociedad primitiva, ignorante y subyugada al destino de la mina le abrirá los ojos a un mundo nuevo. Las noticias del nacimiento de la lucha obrera le inspiran para orientar su vida hacia la defensa de los derechos. Su amor por una joven minera y los intereses de los poderosos complicarán su misión hasta arrastrarle a un trágico final. Las entradas ya están a la venta en la web tafestepona.com, en la agencia López y en la taquilla del auditorio el día de la función, desde 2 horas antes del inicio.